Para Porrea TV, desde la Casa Amerindia, aquí en El Paraíso, nos encontramos con el cacique Sabino Romero Izarra. El cacique se encuentra en Caracas después de una gira que ha hecho, ha estado visitando a varias etnias en el estado Bolívar, y también tuvo una reunión anoche con el ministro Loyo. Ministro Carlos Loyo. Con el ministro Carlos Loyo, y bueno, estamos muy complacidos todos los que hemos seguido tu caso, Sabino, lo que hemos estado al lado tuyo, pues sabemos de tu gallardía, de tu lucha y de tu resistencia ante todo este embate que has tenido de Perijá, y queremos decirte que estamos muy contentos porque lograste la victoria en una de estas batallas, porque todavía no se ha conseguido todo lo que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, Sabino, explícanos qué has estado haciendo para que todo el mundo sepa, después que saliste, que te declararon inocente en el juicio allá en el Tocuco. Quisiéramos saber qué ha pasado después del juicio del Tocuco. ¿Qué hiciste en Bolívar y qué pasó anoche? Bueno, hicimos muchas cosas en Bolívar, pues, por ejemplo, la lucha más que todo. Me presentaban que Sabino, cómo luchaste, cómo fue la lucha, que estamos inocentes, que estamos, mejor dicho, cómo empezaste a luchar, y los indígenas de esta parte de Bolívar estamos, bueno, pues, en inocentes y en nómadas también, que estaban muy quedados, pues, en la parte de Bolívar. Entonces yo también dije lo mismo, que en parte Zulia nosotros estamos quedados también, porque hay muchos yucpas. Primero expliqué yo eso a los indígenas de Bolívar: hay muchos yucpas que se vendieron y me vendieron mi persona también, pues. Por ejemplo, muchos yucpa agarraban carro. Esa es la debitación, pues, de los yucpa de Zulia, pues. Expliqué yo en Bolívar que los yucpa también está muy débil, pues. Agarraban camión 350, agarraban lámina de zinc, agarraban vivienda y agarraban consejos comunales para dividir los caciques y para todo eso. Expliqué yo, pues, para que tengamos divisiones entre caciques y pelear entre caciques. Y así nos pasó en el Zulia, yo estuve diciendo en Bolívar. Que entonces en Bolívar dijeron también que ellos también le está pasando eso también, la levidad y división. Entonces ellos dijeron que cómo vamos a seguimos luchando. Yo dije que sí, vamos a seguir luchando, porque este es el tiempo para terminar con nuestra lucha. Y bueno, expliqué muchas cosas, pues tenemos que llegar hasta pues donde nosotros queremos, pues, nuestra lucha, pues. Por ejemplo, yo expliqué el caso de Bolivia, que los indígenas de Bolivia se organizaron, y los indígenas de México también se organizaron. Entonces yo dije con ellos que vamos a organizarnos, porque ya está bueno, pues. Como indígenas organizados, que ustedes están luchando por organizarse, ¿qué es lo que ustedes están necesitando? Bueno, nosotros estamos, yo dije con los indígenas de Bolívar que nosotros estamos necesitando la demarcación de territorio, primero, la demarcación de territorio. Segundo, que pago de bienhechuría de los terratenientes. Porque se supone que ustedes se organizan y el Estado debe ayudarlos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo el Estado los debe ayudar? No de esa manera que tú dices, que le regalen camiones y esto, para que la gente se monta, pues, en una de ambición y se empiezan a dividirse ustedes por obtener prebendas, por obtener casa, por obtener camiones, dinero. Entonces, ¿cómo el Estado los pudiese ayudar a ustedes? Bueno, después de una demarcación de tierra, ¿cuál sería la política del Estado que ustedes requerirían? Bueno, nosotros los yucpa ahorita estamos, pues, pensando profundamente. Yo dije en Bolívar que nosotros en los yucpa estamos pensando profundamente, primero, territorio, porque queremos vivir libre en nuestro territorio.
sin muerte, sin sangre derramado en nuestro territorio. También queremos resolver toda esta problemática muy, muy profundo, por ejemplo, los blancos que ya se retiren pues de nuestro territorio, que ya nosotros queremos, pues estamos necesitando números de los indígenas, que desarrollen números también, que echemos para adelante, pues porque cada día más nos están matando, cada día más nos están hiriendo, y también queremos que nos dejen pues con tranquilidad en nuestro territorio y desarrollar nuestras comunidades y cultivar. Nosotros pues estamos pensando, pues más que todo soy yo, que estoy pensando profundo, que queremos cultivar, ejemplo, como plátano, como topocho, yuca, malanga, etcétera cosas, y también queremos criar ganadito también, que el gobierno proyecte dinero para compra de ganado, para que nosotros también nos mantengamos con eso, para criar nuestros hijos, pues eso es lo que estamos buscando. Porque también hay un problema grave de salud en las comunidades yucpas, problema grave. Todo y eso. Y hay un problema de educación y un problema también de cómo preservar las tradiciones, ¿no? Todo eso, ajá. ¿Cómo podrían ustedes organizarse y que el gobierno, el Estado, les pueda ayudar a ustedes o colaborar con ustedes en ese sentido? Bueno, nosotros estamos buscando la forma de eso también, que nosotros fuimos también, mi persona, me fui para Bolívar a investigar también, que primero hay que profundizar que en caso de nuestra cultura, pues también, en nuestro territorio, primero, ya que estamos hablando de eso, también nos vamos montando en eso también, pues. Por ejemplo, en caso de hospitales adentro de nuestro territorio, en caso de doctores de medicina, que sea mismo indígena doctor, porque nosotros indígenas tenemos que rescatar nuestra cultura, que nosotros también tenemos nuestras plantas medicinales, ¿no es? Sí. Plantas tradicionales. Entonces, todo eso tenemos que rescatar. Pero Sabino, tengo entendido que hay niños que se están muriendo. Sí. Se mueren de diarrea, de gastroenteritis, y eso no debe pasar. En estos momentos no debe pasar eso. ¿Tú nos puedes contar algo de eso? Bueno, sí, claro. Por ejemplo, en Zulia y en diferentes partes, comunidades, sí, se están muriendo muchos indígenas, hasta adultos también, como por culpables del gobierno que no, mejor dicho, no ayuda en medicinas también, porque ahorita por hoy tiene que pues comprometerse en muchas cosas. Por ejemplo, muchos yucpas se están muriendo en verdad, como niños se mueren por diarrea o por parásitos, también se mueren por gripe, catarro que llamamos, y adultos lo mismo, por picazón de culebra. ¿Se te pica una culebra? Sí, si te pica una culebra, ¿qué pasa? Si nos pica culebra en la montaña, tenemos que caminar como un día caminando o 6 horas caminando, no, nos morimos por camino, entonces no hay quien nos va a atender, pues. ¿No tienen suero arriba? ¿No hay suero? No, en la sierra no hay suero, no hay quien. Hay médicos, pero lo pusieron, pero autonombrados, los médicos lo están poniendo, pero en la parte baja, pero no están cumpliendo con. Bueno, Sabino, es que yo hablé con un médico en el Tocuco y él estaba muy preocupado porque él sí quería ayudar, pero no tenía los insumos, no le enviaban los recursos. Y entonces él decía, ¿cómo hago cuando me llegan aquí picados de culebra si no tengo suero antiofídico? Si me llega un niño y no tengo medicina para darle.
Entonces, son médicos también que están abandonados allá. Sí, los médicos lo abandonaron allá, para mí que porque hay una politiquería dentro de los médicos también. O sea, los médicos no tenían derecho de estar metidos adentro de su política, pues, porque el médico que está en Tocuco, a mí me dicen que es partido ADECO. Entonces, hay una cosa que ya ahorita nosotros no estamos buscando los politiqueros, sino que estamos buscando la forma de revolución y estamos buscando la forma de socialismo, pues. O como que todos compartamos igual. Y si el presidente, si nosotros queremos pedir medicina, puede ser que llegue ahí, pero sin ni un que no haya venta o que lleven para otro lado, pues sí, porque bueno, hay médicos que son politiqueros, por eso que ese médico, lo que está en la parte de Tocuco, está escaso, porque nadie está protestando, pues nadie está hablando de esa medicina, sino cada quien nosotros, los caciques, estamos buscando la forma, ayuda en nuestras comunidades. Ahora, pero si, por ejemplo, tú dices que ustedes necesitan médicos indígenas, pero primero se tienen que formar. Sí. Los médicos. Mientras tanto, ustedes necesitan, sí, una medicatura, por ejemplo. ¿En Chactapa hay medicatura? En Chactapa no hay medicatura. No hay médico. No hay medicatura, no hay nada. Pero sí tengo muchachos preparados que tienen ganas de lanzarse como como enfermero, pero tampoco. No hay recursos, pero hasta ahorita con este. O sea, una misión, sería bueno poner una misión allí para formar a estos estudiantes como médicos. Bueno, sí. Junto con la medicina indígena, que se amalgamaran las dos medicinas. Sí, eso está bien, muy eso se está entendiendo, que tenemos que intercambiar la cultura. Por ejemplo, un poquito de guatía, como en Bolivia, Bolívar. Uh-huh. En Bolívar hay una escuela, eso es lo que estoy comentando yo con estos muchachos, y creo yo, en Chactapa, por primera vez en la historia, yo soy el que voy a fundar escuelas indígenas también, como en Bolívar, para formar médico tradicional y médico de los blancos también, para intercambiar la medicina, pues. Claro. Eso es lo que se está buscando. Por pues. Ejemplo, hay enfermedades que ustedes pudiesen curar con su medicina tradicional. Pero, por ejemplo, la picada de una culebra necesitaría de la medicina guaitía. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, es muy buena esa idea. Es muy buena esa idea. Tanto la educación como la medicina. Es importante que todo este recorrido que hiciste, y que esa es la idea, pues que tú te alimentes de todo lo que está pasando en Bolívar y ellos se alimenten también de tu lucha. Ahora, tengo entendido, Sabino, que te reuniste con el ministro Carlos Loyo. ¿Tú nos podrías decir un poco cuál fue el ánimo de esta reunión? El objetivo de esta reunión era muy importante, que el 12 de octubre ellos se fueron para Zulia y por las haciendas que están en problemas, en la Sierra Perijá. Entonces ayer, el viernes, me dijeron que Sabino, que queremos hablar contigo, y a partir de las 7 que me espere en la sala del ministro Carlos Loyo. Y así fue, y nosotros fuimos, y llegamos a las 7 en la sala del ministro Carlos Loyo, y bueno, nos atendió, pues. Él nos atendió y amistosamente, buena gente. Nosotros pensábamos que era mala gente, nos atendió, buena gente, el señor. Y él nos comentó asunto de demarcación de territorio, que vamos a demarcar territorio conjuntamente, y el pensamiento es de los indígenas, dijo. Pensamiento es de ustedes, los caciques, no nosotros, sino los caciques. Entonces, nosotros hemos preguntado que ustedes llegaron a Zulia en la Sierra Perijá, ¿cuántas haciendas van a pagar bien hechuría de esas haciendas? Entonces él me dice que tantas haciendas se va a pagar, y nosotros vamos a ir primero a Chactapa, dijo, primero a Chactapa, porque ahí que está, de ahí comenzó la lucha.
Entonces vamos a organizarnos. Él mismo dijo que se organizaran en las comunidades, cada quien, porque Carlos Loyo va a recorrer las comunidades, cuáles son haciendas que están pues en problemas, pues. Entonces él dijo que cada comunidad tiene que exigirse, pues, no, esta es la hacienda que tiene problemas con nosotros, con los yupas, entonces esa hacienda se va pagando, pues. Y otras comunidades que también tiene problemas, también esa hacienda se va pagando. Pero según entiendo que él dice que la hacienda, lo que está tomada ya, primero vamos a empezar por ahí, dijo. La hacienda, lo que están tomadas, primero a esa hacienda se va a pagar, pues van a seguir comprando las haciendas, lo que falta. La bienhechuría. La bienhechuría de los terratenientes hasta llegar a la demarcación de territorio, porque bueno, según entiendo que aquí hay una mapa, lo que decretó Carlos Andrés Pérez hace muchos años. Aquí está, estos son mapas de la Sierra Perijá, donde los politiqueros dijeron que esta sierra le toca a los indios. Entonces, yo estoy diciendo que no, son sierras, son montañas, no podemos destruir esta montaña, pero eso aquello cuando Carlos Andrés Pérez, eso lo decretó. Ajá, pero entonces Carlos Loyo dice que si ustedes necesitan su territorio, no sé, hasta donde ustedes quieran, dijo Carlos Loyo. Entonces yo dije, bueno, todas las haciendas lo que están tomadas hay que pagar, y donde yo quiero demarcar, por ahí va, y la demarcación tiene que ir recto, no curvado, porque claro, ahorita es una... Valle, no valle, ajá, ustedes quieren, sí, valle. Sí, entonces estos son las tierras decretadas de Carlos Andrés Pérez, y esta parte de abajo que nosotros vamos a buscar la demarcación, pues, por donde nosotros vamos a demarcar, de esta parte para abajo. Ah, aquí está, sí, estos son el rincón, ¿no? Sí, de Toromo, los de Toromo está por aquí, ya estos son haciendas que ya lo van a pagar, y la demarcación por donde nosotros los caciques vamos a querer, pues, sí. No es como dicen ellos que vamos a tener una curva, no, sino por donde nosotros vamos a querer, por donde nosotros los... ¿Dónde estuvieron ustedes antes? Nosotros, dicen los yupas, que la guerra prendió en una hacienda que se llama Hacienda Bellavista, por ahí prendió la guerra, compraban los yupas por machete, no sé si está ubicado por aquí, no sé, pero de ahí empezaron a quemar casas de los yupas, de Hacienda Bellavista, ahí empezaron a masacrar a los yupas, violando los yupas, quitándole la tierra, llevando niñitas, cambiando por sal, por machete. Y bueno, criminalizando. Bueno, entonces desde aquí de la parte baja, un ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, subieron los yupas toditos hacia esta montaña. Entonces esta montaña, coño, yo veo que Carlos Andrés Pérez decretó estas montañas para los indígenas, las montañas, en vez de decretar estos planos. Claro, y ustedes quieren esto conservarlo, no, ¿verdad? Nosotros queremos conservar este como montaña para que nosotros tengamos, pues, nuestro alimento como animales, animales silvestres, pues. Y la naturaleza. Y naturaleza, que no podemos destruir las montañas, no podemos... ¿Qué significa esa tierra, esa montaña para ustedes? Bueno, esta tierra que es montaña, esa tierra es un sagrado, hay una tierra sagrada, una parte, bueno, hay nuestro espíritu, por ejemplo, hay medicinas tradicionales, lo que Dios sembró ahí, pues Dios es de nosotros, ahí hay animales, bueno, tierra sagrada para nosotros, pues. Y las aguas. Sí, y las aguas, los ríos, quebradas, todo eso, bueno, y de ahí nacen muchos cabecera de caño, y entonces eso para nosotros nos duele, pues, nos duele a nosotros, porque de ella, del río o del caño, vivimos nosotros. Ahora, Sabino, ¿estás contento con este nuevo paso que se está dando con
con esta aceptación de pagar las bienhechurías que le van a asignar tierra. ¿Estás contento con eso? Bueno, yo digo la verdad, chicos, yo estoy contento. Primero digo que después de 30 años de lucha, fui preso, donde los compañeros caciques dijeron que Sabino que se muera en la cárcel, pero gracias a los estudiantes y movimientos de diferentes periodistas, entonces yo estoy contento que estoy afuera y después que salí, bueno, ya todo el mundo dice que hasta cuando salí dijeron los ganaderos, no, va a haber peor más grande, porque si Sabino sale, bueno, ese sí nos va a quitar la tierra. Bueno, a Completico nos pasó ya, Completico pasó a ellos y ya yo estoy contento porque ya se va a pagar bienhechuría y ya los ganaderos se van de sus sitios, ya esto va a quedar para los yupas. Yo estaba muy contenta y me contenté cuando vi a Luzbi, porque Luzbi ha sido uno de los impulsores de la lucha de ustedes. Bueno, ahí está. Y bueno, estaba muy contento también por todo lo que está sucediendo. Bueno, entonces esta información salió hasta en Bolívar y yo ya regué esta noticia en Bolívar. ¿Dónde estás tú aquí? Y por aquí mismo, este rincón, por aquí creo yo. ¿Dónde está Ticina? Ticina, Chactapa, debe estar por aquí. Esto está. No aparece en el mapa. ¿No lo han puesto? Todavía no lo han puesto. Bueno, entonces. Está tu cuco. Estoy por aquí entonces cerca, por aquí cerca. Sí, ajá. Está tu cuco, tú estás por aquí cerca. Yasa, aquí, por aquí estoy yo. La choza. Yasa. Esta es la choza, Chaparro. Ajá, por aquí estoy yo cerca. Chaparro, Casmera. Ajá, por ahí estoy yo, por aquí cerca. Está por entre Casmera y Chaparro. Entre Casmera y Chaparro, por allá. Bueno, entonces yo estoy contento porque yo digo que estoy saliendo para mí, que estoy como Bacaipuro, luché mucho. Bacaipuro luchó mucho y muchos caciques lo estaban vendiendo, lo estaban empeñando para que lo mataran. Pues Bacaipuro pasó así y así me pasó a mí. Todos los caciques dijeron que Sabino que se muera en la cárcel, que lo maten en la cárcel, que pase esos años ahí en la cárcel, porque el prisión mío era por territorio 30 años de prisiones. Pero gracias a la Universidad de Caño Tauca y a la Universidad de aquí de Caracas, Universidad de Barquisimeto, Universidad de Mérida, de Trujillo, Universidad de Valera, Universidad de Zulia. Bueno, yo estoy contento, estoy afuera, estoy contento por medio de las universidades, los profesores y los revolucionarios. ¿Y la gente tuya qué dice allá, la gente de los yupas? ¿Cómo están celebrando eso? Chactapa. En Chactapa. ¿Qué está pasando allá? En Chactapa el hijo mío debe estar muy contento, pero él no sabe, creo yo, no sabe todavía, porque yo no dejé el celular ahí. Estará muy contento porque, pero ya esto, una parte está informada en Casmera, en Tocuco, están informados esto. ¿Lucía sabe esto? No, yo creo que no saben todavía, yo estoy llamando y no cae la llamada. Entonces, se van a contentar, ahorita más se van a contentar porque dice Carlos Loyo que al llegar en mi comunidad tengo que programar por radio, porque nosotros los caciques tenemos que sentarnos y decir que cada comunidad tiene que exigirse en una hacienda, cada comunidad con su grupo, hasta que lleguemos a la demarcación. Bueno, entonces, Carlos Loyo dice que tenemos que para mí, él dijo que esta semana que viene o la otra semana que va a viajar para Zulia otra vez para reunirse con los caciques y bueno, y ya Carlos Loyo se va a comprometer a pagar bienhechuría. ¿Esta es una decisión del Ministerio de Tierras? ¿O esto es una decisión de la presidencia, de la vicepresidencia? ¿De dónde viene esta decisión? Bueno, nosotros, la parte mía, yo te digo la verdad, que nosotros metimos papeles en la carta al vicepresidente Elías Agua y entonces ellos movieron esto, ya el presidente sabe esto, este es orden del presidente de la República. Sí. O sea que el camino sería presidente Chávez, Elías Agua, Carlos Loyo. Carlos Loyo. Y Cacique Sabino. Y Cacique Sabino.
Qué bueno. Y estaba contento también Carlos Loyo, que Sabino, concha, está tanto lucha y tanto movimiento. ¿Te dijo? ¿Qué te sí, me dijo así. ¿Te reconoció tu lucha? Me reconoció la lucha también. ¿Sí? Y en Bolívar los caciques también me reconocieron la lucha. Entonces dijeron en Bolívar que para adelante Sabino, que no caiga la lucha. O sea que la justicia se está comenzando a... Sí. Después de 30 años. ¿Sabes? Después de 30 años que... Y tus ancestros que sufrieron tanto, ¿no? Y los ancestros míos que sufrieron. Porque tú tienes ahí una deuda, hay una deuda con tu padre. Sí. Tu padre lo mataron. Sí, mi papá lo mataron a fuerza de coñazo por sí. por estar luchando por territorio Hacienda Ticina. Y los asesinos están libres. Y los asesinos están libres, los matones están libres. Aquí está pasando en Toromo también, hirieron cuatro yucpa y los que están disparando armas proyectiles, eso están libres. Sí, nosotros entrevistamos los del Toromo hace 15 días más o menos. Ajá. En la asamblea también ellos tuvieron gente yupa muy preparada, muy, muy preparada, que me alegró porque es la nueva generación, la generación de relevo de los yupas también. Y nos explicaron también el caso de la hacienda, que parece que están llegando a... que fue una de las haciendas que está incluida dentro de este proceso también, ¿no? De entrega. Sí, que sí. Tengo entendido. Y nos alegramos mucho también por la ayuda. Bueno, Sabino, no sé si tú quieras dar un mensaje a los que nos ven a través de Aporrea, a los que han seguido tu caso, a los que se han preocupado mucho por tu caso. Yo sé que mucha gente está contenta, Sabino, porque hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que te ha seguido, que aunque no ha estado en la lucha contigo al lado, lo están por allí, aunque sea de pensamiento. Entonces, envíales un saludo a tus... gente solidaria, activa, y a los que no estuvieron allí, pero que sabemos que de corazón sí estaban. Bueno, yo mando saludos a los compañeros luchadores por la vida mía, y estoy resistido de nuevo, y ya que estoy afuera, los hermanos, los hermanos luchadores que han luchado por mi vida, ya que se pongan pues contentos y alegría que la lucha resistió. Y saludo a los compañeros estudiantes de la universidad y de Porrea también, los compañeros de Porrea y diferentes periodistas, que también se pongan contentos porque primera vez en la historia se está rescatando las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Bueno, que se pongan contentos. Gente de tejidos de la diversidad, ¿te acuerdas? Tejidos de la diversidad. Aipo. También la gente de Aipo, que también fue vinculado conmigo, y bueno, que estén contentos y que sigamos luchando pues. Padre y también Corta también. También Padre Corta, le mando salud también. Luis Portillo, que también pues esté contento, pero feliz, contento. Luis Portillo duró muchos años luchando conmigo, y donde yo iba preso y me mandaba a soltar. Luis es un antropólogo que luchó por territorio indígena, aunque le dijeron que Luis es también guerrillero. Luis le echaron mucho basura en los ojos también, y como tanto mi persona, me echan mucho basura en mis ojos, pero bueno, así es la lucha. Franco Plada también, así es la lucha nunca se termina, sino que para adelante. Dije yo, y ahí está, pues, la lucha, por medio de diferentes luchas, ya se va a lograr territorios indígenas, ya los indígenas ya van a estar contentos con su territorio, trabajando, y que estén contentos los compañeros, pues, en esta historia que, pues, se va a lograr este territorio. Hemos aprendido mucho del cacique Sabino, porque la lucha por el territorio no es, como decir, para los ganaderos nomás, sino nos sirve para nosotros, así como él dijo, la montaña no se puede destruir, la montaña no se puede deforestar, porque de las montañas nosotros venimos, como decir, en el territorio vivimos, y de la montaña, del bosque, nosotros sobrevivimos.
como tanto los peces, como tanto los animales, como tanto plantas medicinales, ¿ves? Entonces, si nosotros al si hacemos al contrario, a destruir, no sirve para nada. Ya quiere decir que queremos vivir como los criollos, casa arriba de otro, como pájaros, ¿no? Tú quieres pisar la tierra. Ajá, ya, entonces ya no quiere pisar tierra, sino ya quiere tener casa como con cemento, como un cerco, pues. Entonces, nosotros allá en la sierra somos felices, somos muy contentos porque el territorio es libre por donde nosotros caminemos, pues. Por donde nosotros queramos caminar, no es como en la ciudad hay policía pidiendo celula, pidiendo no sé qué más, que hay que ponerse franela, chores, pantalón obligado, y allá en la sierra nosotros vivimos muy feliz, como nosotros queramos, ¿no? Son libres. Somos libres, somos como los animales de las montañas, pues, y muy feliz, pues. La experiencia nos está dejando Sabino, pues. Y después de él venimos nosotros, después de nosotros vendrán los futuros de nosotros en las comunidades como líderes, pues, como luchadores, como defensores de los pueblos indígenas y defendiendo el territorio de la Sierra de Perijá, que no a la explotación del carbón y no explotación de caliza, no explotación de uranio y también como en otro estado la explotación, no queremos mina de oro como en el estado Bolívar. Claro, porque esos minerales es la vitalidad de la montaña, es la sangre de la montaña, lo que se nutre en la montaña. Sí. Cuando, una vez que tú le sacas eso, matas a la montaña, matas a la naturaleza. Entonces, ¿qué es más importante? La sangre para nosotros y destruir la montaña. ¿Qué es más importante, la naturaleza o la explotación de la minería? Bueno, para mí las montañas es más importante, pues, o sea, tenerlo, el territorio, la tierra con las montañas, o sea, eso es igualito, por ejemplo, si uno tiene una madre, entonces, uno tiene como 8 meses, entonces, viene otro y mata a la madre de uno, entonces, ¿con qué uno vive, pues? ¿Ves? Uno no vive feliz porque uno llora. Un niño que está amamantado y le quitan, ajá, ¿verdad? Ajá. El amamantamiento. Entonces, ajá, el mantenimiento, pues, no es igual, ¿no? Y es igualito uno, pues, los humanos que somos ya adultos, vivimos de la montaña. Por ejemplo, la teta de nosotros es el agua. El ambiente, que es más fresco, más libre, pues. Y también como tenemos nuestro conuco, también hacemos conuco para sembrar y de la tierra nosotros sobrevivimos, pues, porque ahí sembramos, ahí nosotros bailamos, buscamos cultura nuestra, pues, buscamos bailes tradicionales, alimentos tradicionales también, y así nosotros seguimos en la sociedad, así seguimos en grupo, seguimos formando como indígenas, seguimos formando como líderes de los pueblos indígenas en las comunidades, en cada comunidad, ¿ves? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Isidro Romero Martínez, soy el hijo de cacique Sabino Izarra Romero. Y muchas gracias por todo esto en entrevista. Muchas gracias, amor. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la lucha, que ha sido un ejemplo para nosotros, un ejemplo de inspiración por lo que han obtenido. Muchas gracias. Bueno, y para Porrea TV, hemos terminado de reportar acá en la Casa Merindia del Paraíso con la familia de Sabino, con el cacique Sabino, quienes se van muy contentos de regreso a Chactapa para finalmente disfrutar de sus tierras y, bueno, seguir en la lucha para conseguir la demarcación de todo su territorio.